Hola, 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 bienvenidos a un nuevo ranking en Oh My Geek. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una de nuestras grandes pasiones, porque por años la industria del cine lo ha tomado como un elemento futurista, pero hoy ese futuro que veíamos en la pantalla grande es más real que nunca. Por lo mismo, les traemos los 10 robots más avanzados en la actualidad. Número 10, Valkyrie R5. El robot Valkyrie R5 de la NASA fue diseñado y construido por el Johnson Space Center en el 2013. Su nombre viene de la mitología nórdica y designa a deidades femeninas que servían a Odín. Valkyrie es un robot humanoide robusto, completamente electrónico, diseñado especialmente para ser resistente, soportar temperaturas extremas y sobrevivir en ambientes hostiles. Está equipado con un sofisticado sensor perceptual y diversas cámaras para estudiar el entorno. Se espera que este robot pueda ser parte de una misión para colonizar Marte. Número 9. Drivers de Amazon Robotics. Estos robots, que pertenecen a una de las tantas subáreas de Amazon, son usados para optimizar el almacenamiento en bodegas de las ventas que se hagan por la web de e-commerce. Cuando reciben la orden del pedido desde el sistema, se colocan debajo de cada una de las estanterías en las que están almacenados los artículos. La levantan y mueven hasta el punto donde se encuentra el empleado. Estos robots pueden levantar hasta 1.300 kilos. Son autónomos e inteligentes a tal nivel que pueden ser solidarios entre ellos, ayudándose cuando notan que un compañero se está quedando sin batería. Número 8. Brazo robótico de Berkeley. Los agarres son uno de los mayores desafíos en la robótica. Durante el 2017, Ken Goldberg y sus colegas de la Universidad de California de Berkeley mostraron un brazo robótico capaz de recoger una gran variedad de objetos. El avance radica en que el robot aprendió a hacerlo estudiando una base de datos de objetos virtuales y de formas de cogerlos en vez de utilizar una programación o prácticas de ensayo y error. Así el robot pudo recoger objetos que no conocía, incluso con formas irregulares. Número 7. Spot Mini. El Spot Mini es un robot cuadrúpedo desarrollado por la compañía norteamericana Boston Dynamics. Es una versión más pequeña del Spot Robot, 100% eléctrico con una duración de batería de 90 minutos. Es un robot silencioso, posee una variedad de sensores incluyendo cámaras de profundidad y un giroscopio y sensores de percepción en sus extremidades. Estos contribuyen a las tareas de navegación y manipulación móvil. El Spot Mini realiza tareas autónomamente, pero generalmente se apoya en la guía humana. Número 6. Cheetah Robot. De un cuadrúpedo a otro, el Cheetah Robot fue creado por investigadores del MIT y DARPA, capaz de correr tan rápido como un ser humano. Pero no solo eso, además puede dar saltos para evitar a los obstáculos frente a él en forma autónoma. Sus sensores fueron combinados con un algoritmo que le ayuda a determinar cuánta fuerza ejercer para adaptarse a los cambios en el terreno. Además, posee un sistema de sensores LIDAR que le otorga la capacidad de ver usando los reflejos de un láser para mapear el terreno. Número 5. Kengoro. Un grupo de investigadores de la Universidad de Tokio presentó el Kengoro en 2017. Ellos buscaron construir un robot físicamente lo más parecido a un ser humano. Posee costillas, columna vertebral y articulaciones rotables. Kengoro puede realizar flexiones de brazos, ejercicios abdominales y contorsionismo. Todo esto porque posee accionadores que tiran de cuerdas diseñadas para imitar el movimiento de los músculos. Para prevenir el sobrecalentamiento del robot, este posee tubos con agua que ayudan a disipar el calor ventilando el vapor por pequeños agujeros. En otras palabras, Kengoro transpira. Número 4. Sofía. Sofía es una robot social humanoide desarrollada por la compañía Hanson Robotics de Hong Kong. Fue activada el 19 de abril de 2015 y es capaz de ejecutar más de 62 expresiones faciales. Su rostro fue modelado a partir de la actriz Audrey Hepburn. Sofía utiliza inteligencia artificial, procesamiento de datos visuales y reconocimiento facial. Sus movimientos son generados por conexiones neuronales. Es capaz de responder algunas preguntas y sostener conversaciones acerca de algunos tópicos predefinidos. Pero a pesar de su aspecto, su inteligencia no es equivalente a la de un ser humano. Número 3. Asimo.
Asimo es un robot humanoide creado por Honda en el año 2000. Nació a partir del interés de la compañía por crear un robot que pudiese caminar. Desde entonces ha mejorado progresivamente. Tiene las habilidades de reconocer objetos en movimiento, posturas y gestos, además del ambiente, sonidos y también rostros, lo que le permite interactuar con humanos. Las dos cámaras en su cabeza le posibilita determinar distancia y dirección y también seguir a una persona cuando se acerca. Distingue voces y sonidos y así logra identificar a sus acompañantes. Número 2. Pepper. SoftBank Robotics presentó a Pepper en 2014 con el fin de tener la habilidad de leer emociones. Las interacciones emotivas de Pepper provienen de su capacidad de analizar expresiones y tonos de voz. Este robot fue diseñado con la intención de ayudar a las personas a ser felices y mejorar sus vidas, además de facilitar las relaciones, divirtiéndose con las mismas y ayudándoles a conectar con el mundo exterior. Pepper ha sido utilizado como recepcionista en oficinas del Reino Unido y en bancos e instalaciones médicas de Japón. Finalmente, nuestro número 1, Atlas. Era obvio que Boston Dynamics se iba a repetir el plato en este ranking. Atlas, también creado por esta compañía norteamericana con fondos de DARPA, es un robot humanoide bípedo de 1,8 metros de altura. Está diseñado para una variedad de tareas de búsqueda y rescate y se dio a conocer al público el 11 de julio de 2013. Desde su creación, Atlas ha sido mejorado y actualmente puede operar en exterior y en terrenos accidentados, incluso la nieve. Además, puede dar complicados saltos girando completamente o dando semigiros mientras los ejecuta. Gran parte de los robots mencionados, sus logros y avances han sido publicados en nuestra web. Si quieres saber más de ellos, solo debes buscarlos por su nombre en ohmygeek.net. Recuerda que para ver más videos como este, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y así estarás al tanto de los contenidos que publicamos para ti. Nos vemos en un próximo ranking. ¡Chao!